atrás si te tengo por delante. Por un camino sin final. Hola país, bienvenidos. Sin estribos, son hijos de Jorge y de Ariel. Yamila, primero abogada, hasta que inexorablemente se cruzó el canto en su camino, estaba escrito. Tiene esa presencia, esa dignidad del apellido y ese decir cafrún en el canto. Y Facundo es un estudioso del piano, hizo giras con su padre y con Mercedes y con la Camerata y con José Carreras y tiene ese color y esa cadencia Ramírez en las melodías. Se juntaron para hacer folclore, folclore de cámara, en clásica y moderna, en un ambiente muy, pero muy especial. Clásicos de los 60 y de los 70, clásicos de sus padres. Una carrera profesional hecha con tiempo, con trabajo y con talento. En la Peña de Sin Estribos, Yamila Cafrune, Facundo Ramírez. Bienvenidos, hola a todas y a todos, bienvenidos a la Peña de Sin Estribos, Facundo Ramírez, Fabián Leandro en guitarra y quien les habla, Yamila Cafrune. Quisimos hacer esto, lo que les dijo el Cholo, un poquito del folclore nuestro de antes. Y así viene esta zamba, la chacarera del tiempo, del Quelo Palacios y Alma García, y ahora esta zamba. La tempranera, niña primera, amanecida flor, suave, rosa galán, la más bonita tucumana. Suave,
monteros, negros, ojos sinceros, paloma tibia de monteros. Al bailar esta samba fue que rendido te amé. Mis arrestos, prisionera mía, ya te sabía cuánto por fin te coroné. Prisionera mía, ya te sabía cuánto por fin te coroné. Lucía y Joaquín Galán realizarán un show a beneficio de los afectados por las inundaciones en el Luna Park. El próximo sábado 28 a las 21 horas. Los acompañarán Luciano Pereira, Patricia Sosa, Elena Roger y muchos artistas más que se sumaron a la causa. La entrada será un alimento no perecedero o un artículo de limpieza. Querida Negra Sosa con Lucerito, esto es nuevo, tiene una historia el disco Lucerito. En el año 2000 Mercedes estaba sin compañía grabadora y tenía ganas de grabar estos temas con Lacho Brizuela, con el querido portugués Jorge da Silva en el comando de todo en los estudios Ion, y lo grabó. Y una cosa curiosísima, no encontraba compañía para querer editarlo. Las cintas quedaron allí un poco olvidadas. Fabián en los últimos años empezó a buscarlas con el portugués, las encontraron, hubo que hacerles todo un trabajo para reacondicionar el material que estaba un poco olvidado, y ahora lo tenemos sí con la edición de Sony, un disco realmente lindo de La Negra. ¿Cómo es La Negra con El Olvidado, con Alma Rezabaile, con Ojos de Cielo? Así que ya está en la calle Lucerito de La Negra Sosa. Los caminos me están
Rally Barrio Nuevo lanzó su nuevo álbum, El Sueño de los Viajeros, un trabajo que reúne las canciones grabadas durante la gira nacional 2013-2014 y editado de manera independiente por Disco Trashumante. En este disco, el artista se animó a conjugar su visión folclórica con un set de vientos de ska y reggae. La mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador. En la agenda de Sin Estribos de esta semana, el 23 de agosto, Soledad Pastorutti se presentará en el Teatro Ópera, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 26 de agosto será la final del Mundial de Tango de Pista en el Luna Park, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 27 de agosto, los Nocheros estarán en Auditorio Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También será la final del Mundial de Tango de Escenario en el Luna Park, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 28 de agosto, Festival Solidario en el Luna Park. Estarán los Pimpinela, Luciano Pereira, Patricia Sosa y Sandra Mianovich, entre otros. Los Nocheros se presentarán en el Teatro Gran Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires. El 29 de agosto, Los Nocheros tocarán en el Teatro Centro Cultural Plaza, Provincia de Buenos Aires. Los Tequis estarán en el aniversario de Abra Pampa Jujuy. Chaqueño Palavecino estará en el aniversario de Bulón, Provincia de Buenos Aires. Ingresa a www.sinestribos.com y accede a más información de la agenda de Sin Estribos. Disfrutamos del silencio. Lo escuchamos. Por eso sonamos mejor. La Alpujarra. El sonido que yo elijo. ¿Cómo suena esta alpujarra, hermano? Grupo Telecom, una mirada diferente para un mundo diferente. Por un camino sin final. Grupo Telecom, una mirada diferente para un mundo diferente. Chaqueño Palavecino se presentará gratis en la ciudad de Bulón por el motivo de su aniversario número 51. El evento organizado por el municipio de San Isidro comienza a las 17 horas en Avenida Rolón y Castiglia y se espera a todos los vecinos para celebrar un día a pura música junto al chaqueño. Y ahora sí, una charlita con Facundo, con Yamila. Ahora van a seguir tocando y van a seguir cantando. Bueno, es cierto que los padres se conocían, pertenecían a la selección mayor del folclore, pero ustedes no, casi nada. Nosotros nada, casi nada. Nos conocimos más grandecitos, pero ellos se conocieron de la época de la compañía de folclore. Claro. Estaban todos ahí, desde Barbosa, Don Cafrune, mi viejo, Domingo Cura, Jaime Torres. Atahualpa. Todos, claro, los Huanca. Así que flor de historia, ¿no? Nuestra. Bueno, y cuando se juntan, empiezan a recordar canciones de los padres. ¿Cómo nace hacer un disco? Nace porque nos reencontramos, después de un montón de tiempo, nos reencontramos a través de internet. Entonces, vengo yo un día a Capital, porque Facu estaba de gira, me dice, espera que termine la gira turca y nos encontramos. Bueno, vino, me vengo yo a la casa de él, ahí a tomar un cafecito, y le digo, mira, Facu, tengo una pro... Sí. No me dejó ni terminar la de entrada palabra. Le dije. Pero vos sabías que venía con malas intenciones. Sí, que venía con malas intenciones. Pero yo quería hacer un espectáculo con Yamila de folclore tradicional, un espectáculo para un poco volver sobre nuestros pasos, para que cantemos las canciones que nos acompañaron, porque tuvimos una historia tan parecida, que esas canciones que nos acompañaron desde que éramos chiquitos. Entonces empezamos a buscar en ese repertorio, y con quién lo iba a hacer sino con ella, ¿no? Porque él me quiere mucho. Es más, hace 3 años que estamos juntos, va psiquiatra, psicólogo, no puede deshacerse de mí. Soy algo así como imborrable. Como Rebeca, una mujer inolvidable, a él lo tengo loco. Supongo que lo difícil de elegir repertorio es porque había tanto de los 60, 70, ¿no? Claro.
Mucho, mucho. Yo le dije a Yami, como para empezar, le digo, elegí 50 temas que te gusten a vos, yo elijo 50 y empezamos a descartar, pensando en cuecas, en guaynos, en vidalas, en tonadas, en chacareras, en bailecitos. Y nos costó un montón. Y nos costó un montón, porque, ay, esta, no, esta otra, esta otra. Pero igual, de todas maneras, finalmente quedaron canciones que estuvieron, que están, siguen estando muy ligadas a momentos de nuestras vidas. Azul Provinciano es una. Cuando esta, es esta es la Pampa, cuando llegue cuando el alba. Ligadas campo a, afuera, a campo que afuera, que la hacemos, ligada al inicio, ¿no? La Zamba de Usted, para que esté presente esa dupla que fue, que dio tanto repertorio como fue la dupla entre mi viejo y Félix Luna. Finalmente el repertorio se fue eligiendo solito, ¿sabes? Bueno, esto que tengo en la mano es folclore, una lindísima, una cosa tan ustedes dos, ¿no? Sí. Tan ustedes dos. Vos diciendo, ¿qué hago acá? Y Yamila diciendo, vení que te sigo contando. Yo pensando, tengo que escapar, no lo logré. No, pero esa foto representa verdaderamente lo que somos. Hay mucho cariño y Yamila y yo, mucha frescura. De cariño, de amistad, de reírnos mucho, nos reímos muchísimo. Y disfrutamos mucho viajando juntos y haciendo conciertos juntos. Y porque si no, esta vocación, a mí me gusta llamarla vocación más que profesión, porque es realmente nuestra vocación. Y yo no estoy tan seguro de que uno la elija, sino creo que la vocación lo elige a uno. Hay que vivirla con alegría. Y en ustedes es mandato también. Es herencia, claro. Porque uno puede también, mira, yo conozco muchos casos de familias en donde padre médico, abuelo médico, madre médica, todo, y los pibes salen para otro lado, ¿no? Por hablar de la medicina o de la abogacía o de lo que quieras. Cuando uno continúa es porque uno en algún lugar sintió el llamado y se dejó llevar, ¿no? Anduvo tan bien esto, lo grabaron en Clásica y Moderna, con en gente, con grabaron, un clima sí. muy lindo. ¿Habrá otro? Sí, sí, si Dios quiere. Él quiere hacerlo el año que viene, pero lo vamos a terminar de hacer este año, yo te lo prometo. Ya me lo hice porque este año. Él propone para volverme y yo más dispongo. Loco todavía. Bueno, porque como, como Facundo es un hombre desocupado, claro, que no hace nada. No hace nada, entonces yo le digo, ¿qué querés que claro, hagamos? Aclaremos que es un programa de radio, que además es actor, que ganó un ACE con Pirandello, sí, que ahora está haciendo Shakespeare. Shakespeare, de todo. Por suerte, pero también he tenido momentos en mi vida en donde nada, pero siempre generé. En el teatro y en la música. Yo no esperé nunca que me llamen, ni para hacer música, bueno, ni para dejá lugar para esto. Pero, no, sí, más sí. Vale. Pero además yo también soy una mujer muy ocupada, como Chorizo de Ponce, viajo de Cañuelas. Yo soy de Cañuelas. No, vos cantás, yo hago muchas cosas. Vos caminás mucho, en serio. Caminás mucho broma, el país. Sí. Sí. No, pero yo quería nombrar a Cañuelas, por te eso. He visto. Bueno, voy a mandar tengo un amigo en Cañuelas, ¿vos mandás saludos? Obvio, por favor. A mi amigo Lolo Castañola, un gran abrazo. Bueno, ¿viste? Todo, sí, todo sí. Camino conduce... Sí. A Cañuelas, no a Roma. No, es muy lindo. Es campo acá nomás. Nah, además es una ciudad linda donde todavía podés dejar a los chicos en el cine un rato solo y tranqui. Así que Cañuelas es una ciudad... Y la casa de Yami y de Esteban es preciosa, muy lindo lugar. Yo no voy porque si voy me van a dejar bueno, ahí para siempre, no quiero. Escúchame, suerte con la grabación. Gracias, que vaya Chavi. Todo bien. ¿Se puede estar como público en la próxima? Por supuesto. Sí, vamos, claro los vamos que sí. a tener al tanto, a vos, a los chicos de producción, dale, a, porque está muy bueno. A Emi, a Cande. Lo seguimos escuchando un poquito más. Dale, gracias por venir, Facundo. Muchas gracias. Gracias, no, gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias a todos, chicos. Seguimos, Yamila Cafrune, Facundo Ramírez aquí en Sin Estribos. Sergio Galleguillo volvió a llenar la Plaza de la Música con su fiesta chayera, llevando a la provincia de Córdoba la fiesta riojana por excelencia. Esta vez Galleguillo fue acompañado por grandes artistas como Facundo Toro y Caligaris, entre otros, y juntos hicieron bailar a la multitud cordobesa. Si ella ya no te recuerda,
Bueno, y ahora viene un gatito muy especial. Se lo vamos a dedicar al Cholo, por el imposible, me muero. Así que, bueno, el 180, y dice así. Andrés Chazarreta. Un corazón de madera tengo que mandarme a hacer. Un corazón de madera tengo que mandarme a hacer, que no padezca ni sienta ni sepa lo que es querer. Las estrellitas del cielo y las arenas del mar. Facu tiene en su casa un hermoso cuadro de un ángel arcabucero, y a ese cuadro Facu le compuso un aire de chacarera. Cuando yo lo vi al cuadro me enamoré del ángel y me enamoré de la chacarera cuando la escuché. Así que vamos a dejarles como el último de nuestros temas, Angelito Arcabucero, que los ángeles arcabuceros son los que después de mucho tiempo pasaron a ser los guardianes de casas, los guardianes de los hogares. Así que muchas gracias por la invitación y nos estamos viendo siempre, si Dios quiere. Gracias. Anda un ángel.
ángel por mi casa, un ángel arcabucero con su marco de madera, dibujado sobre un lienzo, aleja dolor y llantos, atiende penas y ruegos, si vieran cómo me cuida mi angelito arcabucero. Lleva capa como un rey y alitas color del cielo, y un sombrero con tres plumas como abanico del viento, y el arcabuz en su mano. Pero no le tengo miedo, si está aquí va a protegerme mi angelito arcabucero. Tiene todo de elegante, pero nada de altanero. Venga, sé que nos espera mi angelito arcabucero. El altiplano cusqueño, donde arrasó el español, robando el oro y los sueños, y el indio pintó a sus dioses, ángeles arcabuceros, que llegaron de alta mar, con la promesa del cielo. Pero las manos del indio, lo malo lo vuelven bueno, tallan, pintan y embellecen lo que son malos recuerdos, y la sangre americana restaura nuestros cimientos y ahora cuida nuestras casas como guardianes del tiempo. Tiene todo de elegante, pero nada de altanero, lo saluda atentamente mi angelito arcabucero. Por un camino sin final.